de fresa. Lo voy a guardar. Ya que ahora en estos tiempos que a veces no se puede mejor el sancochadito, hay que disfrutar mermelada, ¿verdad? La comida, uno quiere disfrutar todo. Yo consumo lo que es todo lo que son algarrobina en forma mezclada, esas cosas. Pero ahorita lo que he decidido es preparar mi mermelada. Acá tengo vidrios donde ellos me han vendido, mire. Estos vidrios voy a hervir. Esta es agua fría. Entonces voy a colocar hasta tapa, falta, voy a dar agua. Tiene que cubrir el agua a las botellas. Listo. Mira, primero voy a esterilizar las botellas. Estas son botellas donde yo he consumido. Voy a hervir. Voy a tapar para que hierva. Ya aquí estamos viendo, mira cómo está hirviendo. Si ustedes pueden pelarla bien, pero bueno, así nomás ya está hirviendo. Hervimos unos 5 minutos, de ahí apagamos y sacamos. ¿Ya? Yo ahorita voy a sacar porque ya pasó 5 minutos, ¿ya? Bueno, aquí está hirviendo, miren, he sacado hoy un trapo y lo he dejado para que se enfríen los vidrios. Mientras yo prepare mi mermelada. Mientras ya esté listo, me lo voy a llenar. Instante y voy a tapar y voy a voltear. Bueno, aquí tengo mi olla. Entonces, voy a colocar medio kilo de a fuego lento ya la olla. Fuego lento hago yo porque tengo olla, lo que es aceite quirúrgico, porque eso no necesita mucho fuego. Una cuchara de limón. Vamos a moverlo. También voy a agregar canela, porque a mí sí me gusta canela. Una cucharadita de canela, ¿ya? Depende del gusto. No le agregamos agua porque la fresa tiene mucha agua. Mira. Voy a dejar que se sancoche a fuego lento. Y voy a tapar y voy a dejar. Ya regresamos. Siempre hay que mirar cada 15 minutos, ¿ya?
A ver, vamos a ver cómo va, cómo va, cómo va. ¿Te das cuenta? A fuego lento, miren. Cuando tienes acero, digamos, quirúrgico, lo que es, o acero, ya no necesitas subir fuego. Fuego lento, nada más, miren. Lo que esperamos es aquí que se sancoche bien la mermelada mientras sancocha, miren. Pero es que se han dado cuenta que hay mermeladas que salen enteritos, están en las, donde está la mermelada. Vamos a esperar que se sancoche. Y vamos a dejar de aquí 15 minutos de sal. Bueno, tengo aquí, ya está, si se dan cuenta, pueden hacerlo con un kilo, si gustan, pero yo hice medio kilo de fresa. Vamos a probar si está listo, así miren, vamos a probar si está listo. Vamos a coger y vamos a colocar aquí en el plato y vamos a hacer la prueba. Tiene que quedarse seco. Bueno, la mermelada ya está. Ahora sí, uf, que así como está, así como está. Caliente, caliente, vamos a sellar, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer es vamos a voltear ya.
y vamos a dejar que se enfríe.